amigo. Los Ángeles contigo. Se ve, se siente, tenemos presidente. Se ve, se siente, tenemos presidente. Se ve, se siente, tenemos presidente. Y es un honor luchar con Obrador. 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 Saludos, querido presidente, desde aquí, desde Los Ángeles, California. No estás solo, los migrantes estamos contigo. Los migrantes votamos por ti y desde el 2018 te seguimos apoyando. Aquí los migrantes no te dejamos solo. Así que tienes todo nuestro apoyo, querido presidente. Y la gente se pregunta, ¿y estos quiénes son? Somos los migrantes que están con Obrador. Y la gente se pregunta, ¿y estos quiénes son? Somos los migrantes que están con Obrador. Higinio, ahora le quiero pedir a toda la gente y aquí a la del público de pelo parado, una porra para los de Frena, ¿no? Porque miren, yo les voy a decir cómo. Porque esa lacra se pasa con el pueblo. Es así la porra. Es un honor. Ahí les hablan a los de Frena, corruptos. Es un honor causarles tanto ardor. Ahí va, para los de Frena. Y es un honor causarles tanto ardor. Y es un honor causarles tanto ardor. Y es un honor causarles tanto ardor. Es un honor causarles tanto ardor. Apoyando, casi todo era. En lo personal, no es bueno, es como le han contado, son chidos. La neta, no, no cuelgues, vamos a hacer el video, un apoyo ahí a Cocolesque ahorita. Entonces, saludos desde aquí, desde frente al Consulado de México en Los Ángeles, California. Saludos, Jacob Koleski. Desde aquí te apoyamos, los migrantes. Los migrantes estamos contigo. Sí. Si te preguntan en la encuesta, Jacob es la respuesta. Si te preguntan en la encuesta, Jacob es la respuesta. Jacob, amiga, los migrantes estamos contigo. Bueno, vamos y en esta, Jacob es la encuesta. Vamos a iniciar otra vez, vamos a continuar con el video. Esto vamos ahora, este apoyo, a los que apoyen a Jacob, vénganse para acá, y a los que no apoyen a Jacob, pues también pueden echarle porras a quien apoyen, no hay problema, aquí todos, y los que no apoyen a Jacob también no hay problema, pueden mantenerse, nosotros respetamos a cada uno, si alguno le va a Berta, si alguno le va a Delgado, si alguno le va a Jacob, si alguno le va a Rojas, están en todo su derecho, pero en realidad ahorita vamos a hacer un video en apoyo total a Jacob Polesky. Así es, de que vámonos para acá, aquí están las porras que hemos utilizado, las vivas en apoyo a Jacob Polesky, y ahorita esta tarde lo vamos a hacer, aquí está el banner colgado, arrímense para acá, y vamos a iniciar. A ver esas cámaras, por favor, aquí enfrente, ¿dónde están? Acá está. La otra cámara de la Placita Olvera, ¿dónde está? Aquí está. A ver, como se los decía yo, esta tarde vamos a nosotros. Apoyamos a Jacob Polesky desde aquí, desde Los Ángeles, California, pero no por eso se sientan malos que no apoyen a Jacob Polesky. Somos bienvenidos, debemos demostrarles cómo se debe de hacer allá en México, ya que allá en México se ha hecho una guerra entre morenistas a otros. Unos son los buenos, otros son los malos, unos son los traidores y otros son los dueños de Morena. Y eso no debe de pasar entre morenistas. Los morenistas debemos aprender a convivir, que en realidad nuestro partido... Hay elecciones para la dirigencia de un partido en la cual surgen 5, 6, 7, 10 y siempre gana el mejor. Y en el caso de ahorita, de la elección de Morena en México, va a ser por encuesta. Y en verdad, va a ganar la mejor. No es de ahorita de que digamos que pues tenemos que
que entablarnos entre nosotros en pelea. No es así. Nosotros les hacemos esa invitación a nuestros hermanos morenistas allá en México, que no sigan difamando más entre unos a otros. Vamos a ganar, y el que gane, qué bueno, el que gane y va a ganar el mejor. Y para nosotros esta tarde es el apoyo a Jerko Poleski. Esta tarde este video va dedicado a nuestra querida Jerko Poleski. Así es, en el exterior, Jerko la mejor. 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 También les queremos decir que nosotros no... Estas son las firmas de los compañeros que firmaron para los expresidentes. Fuera. O que apoya a otra persona de su preferencia. Por eso, de aquí decimos... Sin confrontación, Jerko la mejor. 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 Migrante, amigo, Jerko está contigo. 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 Si te llaman en la encuesta, Jerko la respuesta. Si te llaman en la encuesta, Jerko la respuesta. Si te llaman en la encuesta, Jerko la respuesta. Si te llaman en la encuesta, Jerko molesta la respuesta. Si te llaman en la encuesta, Jerko molesta la respuesta. Esta es una invitación a todos nuestros familiares que están allá en México. Nosotros, desde aquí los migrantes, influimos mucho en la elección del 2018. Nosotros hablábamos a nuestra familia en México a que votara por Morena y a que votara por Andrés Manuel López Obrador. Y eso lo vamos a volver a repetir ahora. Ahí está bien, ya. Vamos a llamar a nuestros familiares en México y les vamos a decir que se acuerden quién fue de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Ha defendido a capa y espada a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que quede claro, en verdad, nosotros los migrantes, ella ha participado acá en nuestras asambleas en diferentes estados de la Unión Americana. No olvidamos que la Placita Olvera, cuando estuvo al frente Jerko Poleski de Morena, mandó miles de ejemplares de periódico Regeneración a Tijuana, en la cual nuestros compañeros Teo, Gaby, Apolinar iban con sus camionetas para pasar el periódico de acá y nosotros repartirlo en la Placita Olvera. Ella nos mantuvo dándonos material como los libros de los estatutos para repartirles a nuestra gente. Entonces nosotros por eso la apoyamos, porque sabemos muy bien que a nosotros sí nos atendió. Así es de que, migrante, amigo, Jerko está contigo. Migrante, amigo, Jerko está contigo. Migrante, amigo, Jerko está contigo. Sin confrontación, Jerko la mejor. Sin confrontación, Jerko la mejor. Sin confrontación, Jerko la mejor. Se les hace una invitación también a todos los militantes allá en Morena, de Morena, allá en México. No más confrontación, no más calumnias. Nuestro presidente lo ha dicho todas las mañanas. Pásale. ¿Crees que esa persona está haciendo malas cosas? Lleva las pruebas y denuncia. No podemos sentenciar a alguien si no tenemos pruebas, como nada más porque lo vimos en la guerra sucia contra algún candidato. En esta época de campaña viene guerra sucia para todos. Entonces todos calumnian, todos difaman, todos tratan de sacar lo peor de uno a otro. Pero nosotros como morenistas no lo vamos a hacer. Nosotros como apoyamos a Jerko, no vamos a hacer eso. Sin confrontación, Jerko la mejor. Si te llaman en la encuesta, me la quitaron.
respuesta. Si te llaman en la encuesta, llego la respuesta. Si te llaman en la encuesta, llego la respuesta. Si te llaman en la encuesta, llego la respuesta. Así es, desde aquí nosotros les mandamos saludos a todos. Que gane la mejor, que gane la que el pueblo decida. Nuestro presidente lo dijo dos veces, para que no anden peleando, que se haga una encuesta. Pero no se obedeció, no se llevó a cabo todo eso. Por eso fue que el tribunal sentenció que se hiciera por encuesta y la hiciera el INE. Porque para eso tuvieron 4 meses para hacer, los que nombraron interinos tuvieron 4 meses para hacer esa encuesta y no la hicieron. Por eso el tribunal fue lo que decidió y Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, lo dijo. Está bien que lo haga el INE, por no ponerse de acuerdo. Pues miren lo que pasó, entonces lo hizo el INE, lo va a hacer el INE la encuesta. Así es de que yo estoy con mi presidente Andrés Manuel López Obrador, y nuestro presidente es bien abusado, bien inteligente, sabía muy bien lo que se venía en nuestro partido Morena, y nos lo sugirió, pero nosotros no lo tomamos en cuenta. Así es de que si te llaman en la encuesta, llego con la respuesta. Si te llaman en la encuesta, llego con la respuesta. Si te llaman en la encuesta, llego con la respuesta. Si te llaman en la encuesta, llego con la respuesta. Así es que familia, tú que vives allá en México, te invitamos a que si te llaman y te preguntan quién quieres que sea la presidenta de Morena, ya sabes, Jacobolewski, porque lo vas a recordar en el 2018, que él anduvo acompañando y defendiendo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, para nosotros, la mejor es Jacobolewski. ¡Viva Jacobolewski! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva los migrantes! ¡Viva! Así es, saludos a todos, gracias por haber venido aquí frente al consulado. Todos son bienvenidos, aquí no vamos a distinguir a nadie, aquí vamos a trabajar todos en un bien común, que es apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si alguien quiere hacer un video, también lo puede hacer, tiene la libertad de tomar las fotos, de tomar los videos que quieran a su manera. Entonces tienen toda esa libertad, porque eso es lo que ha mantenido la Placita Olvera. La Placita Olvera ha sido abrirle los brazos a todos, y muchos han salido de la Placita Olvera, muchos comités se han formado de la Placita Olvera, y eso no lo puede negar. Muchos comités que están por otro lado han salido de la Placita Olvera, mucha gente se ha afiliado en la Placita Olvera. Así que la Placita Olvera ha sido históricamente uno de los comités más activos, uno de los grupos que ha formado comités y que actualmente están activos. Por ejemplo, 6 años estuvimos en la Placita Olvera todos los domingos de las 12 a las 4 de la tarde. Todos los domingos de las 12 a las 4 de la tarde, 6 años estuvimos en la Placita Olvera. Hiciera lloviera, hiciera sol, hiciera frío, nosotros permanecíamos en la Placita Olvera. ¿Por qué? Porque tenemos un gran ejemplo, que es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. A nosotros nos recordaba cuando el presidente andaba por la República Mexicana sufriendo fríos, mojándose, tratando de salir adelante, de apoyar a nuestra gente, de pasar el mensaje. Entonces nosotros nos inspiramos, los de la Placita Olvera, nos inspiramos en nuestro gran líder Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué nosotros, que vivimos en un país a donde podemos conseguir algo más fácil, no podemos donarle 1 hora, 2 horas a esto? Claro que sí. Miren, aquí a ninguno de ustedes conocía, ninguno de ustedes se conocían, porque nos vivíamos en nuestros apartamentos. Pero surgió Morena, ganó nuestro presidente, y eso es lo que nos ha unido. Una noble causa, nuestro país, nuestro presidente y también el partido de Morena. Así es, de que vamos a continuar. Vengan cuando gusten aquí a frente al consulado, cuando tengan tiempo. Aquí a nadie se le exige nada, todos vienen voluntariamente. Así es de que
todo nuestro apoyo desde aquí, lo volvemos a decir, a Jacob Polesky. ¡Viva Jacob Polesky! ¡Viva! Si te preguntan en la encuesta, Jacob, la respuesta. Si te preguntan en la encuesta, Jacob, la respuesta. Si te preguntan en la encuesta, Jacob, la respuesta. En el exterior, Jacob, la mejor. En el exterior, Jacob, la mejor. En el exterior, Jacob, la mejor. También voy a hacer una pausa también para mandarles un mensaje a los compañeros que están allá en el plantón, allá enfrente de las oficinas de Morena, allá los compañeros de Hidalgo, y aún están haciendo el llamado para que de cualquier estado que tengan las mismas irregularidades en el partido de Morena, los mismos agandalles, pues se unan, porque no debemos permitir que siga pasando esto en Morena. Así es de que saludos desde aquí, tienen nuestro apoyo a los que están allá en el plantón frente a Morena. Saludos a Armando Monter también allá, ya que aquí están sus hermanos apoyando también. Saludos a todos y vamos a continuar en la lucha. No debemos de tener miedo a nada. Ya la represión se debe de acabar. Ya no debemos de permitir que nos repriman o que nos limiten lo que tenemos que decir. Por eso nosotros esta tarde decimos que apoyamos a Jacob Polesky. Así es de que desde aquí, desde Los Ángeles, California, ¡viva Jacob Polesky! ¡Viva! Gracias a todos.